Seguimos el Mundo Agro y tal cual habíamos prometido, vamos a ver un testimonio que va a servir de anticipo para la jornada que el próximo viernes, 1 de noviembre, desde bien tempranito, desde las 9 de la mañana, allí en la Estación Zootécnica Santa Julia, perteneciente a la Universidad Católica de Córdoba, ubicada en el viejo Camino Montecristo, pegado a Malvinas Argentinas, se va a concretar el tercer encuentro anual Sanga, la raza Sanga proveniente del África, que ha sido adaptada a nuestro medio y que por supuesto también ha servido para el desarrollo de otras razas como la raza Tuli y por supuesto el diseño de la raza autóctona de la Universidad Católica de Córdoba, la raza San Ignacio. Vamos a hablar con uno de los responsables de esta riquísima historia de las razas Sanga y por supuesto la adaptabilidad en la Argentina y la creación de la raza San Ignacio. Estamos hablando del ingeniero Oscar Cachimelo, quien nos cuenta de qué va a versar, por supuesto, el encuentro del próximo viernes desde las 9 de la mañana allí en la Estación Zootécnica perteneciente a la Universidad Católica de Córdoba. Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Oscar Cachimelo, va a ser sin lugar a dudas uno de los referentes que va a estar a cargo de la tercera jornada y encuentro Sanga en la Estación Zootécnica Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Con qué programa y con qué expectativa, me imagino? Bueno, vos sabés que la utilización de ganado sanga en Argentina ha tenido a la Universidad Católica como su pionera. Empezamos a trabajar cuando realmente para Argentina era toda una novedad y habían empezado otros países apenas antes, como Australia y Estados Unidos. Por eso la Universidad Católica sea la institución pionera en la Argentina. Y bueno, empezamos a trabajar con el ganado Sanga Tuli, que en ese momento era aquel que podemos disponer con mejor nivel zootécnico que podíamos disponer en el sur de África y que estamos en condiciones también sanitarias y a través de la transferencia de embriones de traer a nuestro país, y así lo hicimos. Bueno, y empezamos a trabajar en la cría de ganado sanga puro, pero sobre todo en el cruzamiento con ganado local, básicamente de las razas Angus y Hereford, y utilizando alguna proporción de sangre simental en la misma universidad para obtener una raza sintética, la cual denominamos San Ignacio, y que hoy podemos decir que el ganado, la Asociación de Sanga, que es quien organiza esta reunión junto con la Universidad Católica de Córdoba, tenemos las dos razas principales, el ganado sanga puro, que es el Tuli, básicamente para ser utilizado en cruzamientos en Argentina, y ya una raza sintética que es la San Ignacio, utilizada en cruzamientos con ganado local. En la que sabemos usted ha trabajado como uno de los precursores precisamente de este animal que se caracteriza por su rusticidad. Sí, sí, no solamente por la rusticidad, sino también por su mansedumbre, por su precocidad sexual, su fertilidad y muy buena calidad de carne. Entonces, la universidad había empezado con un programa de trabajo en la producción de carne en el norte de Argentina, primeramente en el trabajo en forrajeras para la región norte, se trabajó y se investigó mucho. Bueno, y luego quedaba el poder trabajar con ganado para esta zona, de tal manera que una de las premisas era que el ganado fuera tan productivo como habíamos logrado con los pastos, y que el ganado de la región norte no tenía que ser ni menos productivo ni de menos calidad. Que el ganado de la Pampa Húmeda, esto era el nuevo desafío. En años atrás, cuando se incorporó el ganado cebuino en Argentina, la tesis era de que Argentina aumentaría la producción pero perdería calidad, y en realidad lo nuestro era decir, no, Argentina podrá incorporar al norte la ganadería sin perder calidad, ¿no? Bien, y en este caso casi reunido en esta misma raza lo que potencialmente están buscando los productores, ¿no? Esto de un animal resistente, que pueda adaptarse a distintas condiciones de clima, de terreno, y por sobre todas las cosas que dé un buen producto final. Sí, sí. Vos sabés que toda la región norte de la Argentina tiene unas condiciones muy duras, sobre todo una gran amplitud térmica y una gran variación entre las calidades de los pastos. Entre invierno a verano hay una variación estacional muy fuerte, y los buenos pastos están durante el verano y necesitamos ganado que sea capaz de tolerar muy bien las altas temperaturas del verano, porque es el momento donde tenemos que dar los servicios y las vacas tienen que estar criando, porque es el momento que están los mejores pastos. La rusticidad y la tolerancia
al calor ha sido de las características más necesarias y más buscadas, y es por eso que el ganado en África es quien nos lo está dando. Ingeniero Melo, y en torno a esto sabemos que también han tenido éxito en cuanto al resultado que ha tenido este producto del cruzamiento que han realizado allí en la facultad, a partir del momento en que el animal ha sido requerido en otros países del Mercosur. Sí, sí, los cruzamientos con ganado sangre africano van teniendo, y particularmente el San Ignacio, ya se está utilizando en algunos otros países de Mercosur. Paraguay es uno de los pioneros donde más se está utilizando ganado cruza, y yo creo que tiene un gran futuro en Argentina, que está llamado a enriquecer la variabilidad genética que hace falta para que un país tan amplio como Argentina, y si Dios quiere, vuelva a tener una ganadería floreciente capaz de abastecer nuestras necesidades y sobre todo de poder exportar, para que la ganadería pueda crecer sin que la sobreoferta perjudique los precios y estemos siempre en este círculo vicioso que impide que la ganadería sea una actividad económicamente importante en Argentina. Bueno, lo último de todo esto, por supuesto, de la importancia de las razas sanga, pero también del producto San Ignacio, van a poder hablar en la exposición que van a realizar el próximo viernes 1 de noviembre, y por supuesto hacer una recorrida para ver la calidad del toraje que tienen allí. Sí, tal cual, la idea es justamente juntarnos los criadores y en la universidad para poner a vista de la gente los animales, de las características de los animales, y poder a toda la gente hacer las preguntas correspondientes y hacer nosotros las presentaciones que puedan ser de gran utilidad para que los criadores puedan incorporar este tipo de animales a sus propios rodeos. Por supuesto, la participación a todos los interesados en este tipo de razas está totalmente abierta. Tal cual, es abierta, es gratuita y estaremos esperando con todo gusto. Tercera reunión anual Sanga, Jornada Técnica Campo, viernes 1 de noviembre. Introducción a las razas Sanga y sus derivados, el futuro desafío en la cría bovina y el recorrido y muestra de reproductores San Ignacio de la Universidad Católica de Córdoba. Será en la Estación Zootécnica Santa Julia, Viejo Camino Montecristo, kilómetro 711, viernes 1 de noviembre. Contacto Dr. Leonel Alicio, 0351-155-50-5272-70. Organiza Universidad Católica de Córdoba. Hasta allí el testimonio realmente interesante de Oscar Cachimelo. Realmente estará para no perderse este encuentro para los interesados en este tipo de razas tan rústicas, que por supuesto tienen, como explicaba Oscar Cachimelo, sus ingredientes y condimentos muy interesantes. La rusticidad, la cuestión de esa prematura posibilidad de reproducción, y por supuesto su carne tan preciada. Recuerde, el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana ya estará dictándose esta jornada a campo tan especial, porque Cachimelo y Leonel Alicio tendrán una recorrida muy particular con los toros producidos allí en la Estación Santa Julia. Nos vamos a la pausa, en instantes nada más hablamos del PROAR, este nuevo sistema que se ha ideado a nivel argentino con la participación pública-privada para mejorar los toros en materia de lechería, presentado precisamente en el ámbito del Congreso Holstein de las Américas en la ciudad de Morteros. La pausa y ya seguimos con más Mundo Agro.